Buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo voy a usar la E igual. Y no le pido disculpas a nadie. ¿Vos me vas a presentar a mí primero? Hola. Es que siempre me gusta tanto escucharte que estaba como, ay, a ver qué va a decir Gaby. Dale. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué bueno estar en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Este año. No sé cómo se sienten, pero siempre es un acto, ya que empezó así Gaby, un acto político, es una universidad pública, es una carrera que a veces se dice humanística, social, de la salud, digo, como un poco todo eso, psicología. Y en esta materia, que quizás algunos, algunas, algunas la cursaron, o la escucharon, o tienen ganas de cursarla, cúrsenla. Después les pasamos nuestras redes y demás. Trabajamos mucho el rol que tiene la psicología en los equipos interdisciplinarios, a veces en la intersección con educación, con áreas más de desarrollo social, línea de familia, mujer, género. Bueno, algo de todo eso vamos siempre pensando. Y hoy, en esta jornada, vamos a trabajar el entrecruzamiento entre género, derechos, diversidad, diversidad corporal, diversidad sexual. Vamos como a armar entre todos, todas y todes, quienes están de ese lado, quienes vienen a exponer, gracias a las expositoras y expositores que se nos suman año a año. Y un poco también, muy chiquito, dos cosas. Primero, hay como un contexto general, que ahora Gaby vamos a charlar, nos va a dar unas palabras en relación a eso. Y también venimos de un 7M y de un 8M. El 8M quizás es una fecha que ya tenemos como más popularizada del sentido que viene cobrando en los últimos años en relación a, bueno, no vamos a decir feliz día y esas cosas, o no feliz día de la mujer, sino pensar la referencia al trabajo, a la lucha por los derechos. Y a la vez el 7M, que no sé si lo conocen, lo tienen ahí en tintero. Bueno, también tiene que ver con la reivindicación y la lucha de derechos en relación a la visibilidad y la visibilización de las lesbianas. Así que también, y es una fecha muy propia, muy argentina, las dos fechas tienen que ver con reivindicación de derechos y con hechos que fueron trágicos en su momento. Digo, quizás ahora nos entusiasmamos y nos motivamos con hacer acciones, pero los fundamentos de dónde surgen tienen que ver con nada, situaciones que fue darle una vuelta en el reconocimiento de derechos y de generarlos como derechos en sí mismos. Y después tenemos un contexto que el año pasado lo planificamos esta jornada. Le agradecemos a la universidad y al área de extensión también por renovar los compromisos con la cátedra, pero que también teníamos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, teníamos algunas áreas que ahora están como rearmándose en las provincias también, así que es un contexto donde el Ejecutivo se modificó y en las provincias también, y eso a veces parece, ahora Gaby nos dirá un poco cómo lo pensamos, que en este cruce entre la lucha, los derechos y las leyes y la ejecución de las políticas públicas, bueno, hay varias como nuevas decisiones en relación a cómo implementar estas leyes. Así que algo de todo eso sería el contexto, Gaby, para que nos recibas en este espacio. Gracias. Matías Ostropolsky, que me tenía que presentar, pero no dijo que yo soy Gabriela Perrota, porque él da por supuesto que todo el mundo me conoce, pero no es verdad, Matías. A ver, ¿por qué estamos acá hoy? Mati decía recién que cuando el año pasado pensamos esta jornada, la pensamos para contarles a quienes tuvieran ganas de venir. Estoy pensando. Algunas cosas dije contarles que en esta facultad, como equipo docente, llevamos adelante una materia electiva y una práctica profesional y una consejería en salud sexual y salud reproductiva, y que ese es el marco desde el que convocamos a esta jornada, pero no para contarles eso, sino para reflexionar, para volver a pensar sobre derechos, derechos sexuales y derechos reproductivos, perspectiva de género, diversidad, masculinidades, diversidad sexual y corporal, que son temas que trabajamos en la materia y en la práctica, pero que nos parecía, nos sigue pareciendo, pero en el momento que armamos esta jornada nos parecía necesario volver a reflexionar, sabiendo que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar hoy, 9 de marzo, en el momento en que planificamos esto.
¿Y con qué nos encontramos hoy? Iri me hace. Iri está esperando que yo diga algo. ¿Qué voy a decir? Además, te aviso. ¿Con qué nos encontramos? Y nos encontramos con un panorama muy complicado. Porque en nuestro país hemos logrado, con mucha lucha, sobre todo de las mujeres, y como se suele llamar las disidencias, que no sé si está bien, Mati, llamarlo así. Nadie sabe bien, gracias. Me refiero a un colectivo, varios, donde, que están conformados por personas que en general no encajan con la norma, ¿no? O con las normas, ni con la heteronormatividad, ni con la identidad de género que se espera. ¿Quiénes esperan? Es una pregunta abierta. Se espera que si nací con determinados genitales que se llaman femeninos, soy mujer. Bueno, pero por ahí me siento varón, me siento hombre, y esa es mi identidad de género. ¿Y qué cosa? En este país las luchas hicieron que tengamos una ley de identidad de género que garantiza los derechos de todas las personas. En este caso, el derecho a vivir la identidad de género como yo la sienta. No solo a vivirla en el sentido de que se respete cómo me siento, sino que tenga acceso a la salud, al trabajo, a la educación. Y además de eso, y Vivi supongo que va a hablar bastante de esto, yo solo pongo unos títulos. Y además de eso, logramos una ley que garantiza el derecho al aborto seguro, que es un montón, sabemos que eso es un montón, y nos costó un montón. ¿Y por qué es necesario? Porque tiene que ver con el derecho a la salud. Y no digo más porque supongo que Vivi lo va a tomar y si no lo voy a retomar después. Pero lo que quiero decir, y no porque lo quiera decir, sino porque lo tengo que decir, es que estamos en un momento muy complicado porque están amenazados todos esos derechos, la mayoría de esos derechos. Y ayer, me voy a emocionar. Ayer la plaza mostró que seguimos estando. Pero el día empezó con este anuncio de el Salón de las Mujeres se va a llamar Salón de los Próceres. Es mucho. Y el 8 de marzo era necesario. Y ya teníamos la prohibición de usar el lenguaje inclusivo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo no es en contra de nadie, al contrario, es incluir a todas las personas en nuestra manera de hablar, para que todas las personas sientan que nos estamos dirigiendo a ellas, que no quedan afuera de nuestro discurso y que no quedan afuera del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida digna. Y todo eso está siendo amenazado. ¿Lo sabemos? ¿Somos conscientes de eso? Bueno, también por eso estamos acá, para volver a pensar, para seguir pensando y para seguir juntándonos y amuchándonos. Y le agradezco mucho a Vivi Mazur estar acá una vez más. Para seguir pensando y seguir construyendo estrategias, lamentablemente de lucha, porque tenemos que seguir luchando y volver a luchar, luchas que se suponía que ya estaban. Y yo estoy hablando de los derechos sexuales y los derechos reproductivos sobre todo, pero no son solo esos los derechos que están siendo amenazados. Y eso también es muy preocupante. Y después de 40 años de democracia, volver a escuchar ciertos discursos es muy preocupante. Volver a tener miedo. Miedo por nuestros hijos adolescentes. Es duro.
Y anoche yo decidí que iba a decir esto. Y que, bueno, si alguien no está de acuerdo, lo conversaremos. Pero me parecía necesario decir esto. Y dicho esto, vamos a inaugurar nuestras jornadas. Les agradezco mucho que estén acá. Espero que lo que compartan quienes hemos invitado les sirva para pensar, para reflexionar, también para aprender. El aprendizaje es constante y también para nosotros que estamos hoy de este lado, igual en 3 minutos voy a estar ahí. Pero esta jornada no tiene como objetivo enseñar, sino compartir y promover la reflexión, sobre todo acerca de nuestro rol como profesionales de salud mental, en este contexto de hoy y en el que sea, en un marco de derechos y perspectiva de género. Gracias. Vamos a poner en la pantalla el Instagram. Igual ahora Vivi tiene una presentación, pero después volvemos a poner para que nos sigan y sigamos intercambiándonos.